Buenas noches a todos. Me dicen por favor si me escuchan. Sí, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy bien, iniciamos la semana número 3 que corresponde a nuestra clase número 9. Nuevamente les repito, el tiempo está pasando bastante rápido y nos encontramos ya en lo que sería nuestra tercera semana. Este día, los de inglés corporativo les han enviado un mensaje para recordarles a todos aquellos que todavía no han participado en el aula virtual que lo hagan. Ya vieron ustedes qué importante es que puedan completar el 80% para que puedan tener el derecho al final de poderles dar lo que sería su diploma. pero ya no se lo voy a contestar a su compañera. Muy bien, entonces voy a pasar a compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Quiero que visualicen que nos encontramos en sección 3. Volvemos nuevamente a las actividades que corresponden a lo que es nuestra aula virtual. Este día vamos a estar viendo la forma de poder crear filtros. Sé, para los que ya ingresaron al aula virtual, que acá se encuentra un video donde el docente muestra las diferentes formas de poder crear lo que sería una acción de filtro. Yo voy a tratar este día de poderles enseñar dos formas en las cuales nosotros podemos trabajar filtros. Uno es lo que yo le llamo filtro normal y otra acción que se le llama filtro avanzada, que está siempre dentro de lo que sería la acción de la pestaña de datos. Nosotros tenemos un grupo llamado ordenar y filtrar. Y dentro de él, pues nosotros tenemos las opciones de filtro normal y la opción en este caso de filtro avanzado. Además de eso, recuérdense que tenemos pequeños laboratorios, los cuales ustedes deben de ir realizando. Si ya nos encontramos en semana 3 y revisando lo que los de inglés corporativo colocaron, si usted todavía no me ha trabajado la semana 1 y 2, entonces quiere decir que ya lleva 3 semanas atrasadas. Entonces es importante que usted se ponga al día para que al final pues se le pueda otorgar lo que sería el diploma. Muy bien, voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Les comentaba que nos encontramos en la sesión número 9. Como siempre voy a presentar mi agenda, voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar como siempre diferentes ejercicios y también algunos los cuales ustedes me van a ayudar. Y por último, pues cualquier consulta que tenga, eso es a la hora. Quiero comentarles que ya inicié enviándoles un pequeño mensaje sobre las actividades de algunos de ustedes que me la han enviado para que ustedes sepan qué ha sido, en este caso, pues calificar. Si he tenido alguna sugerencia sobre la actividad, pues se lo ha hecho saber. Pero si no, pues lo he felicitado y agradeciéndole por las actividades. Estoy todavía realizando revisión en la parte de lo que es absoluta, relativa y mixta. Y ahí me voy a tardar un poco, pero esta semana pues voy a tratar de poderles enviar siempre un mensaje de que ha sido recibido y siempre, si hay alguna consulta, pues estoy a la hora. Díganme, Berenice. Hola, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Fíjese de que yo tengo una gran duda en el segundo cuadro que usted nos dejó como tarea. Ajá. Lo primero, mire, sinceramente le digo que me costó bastante encontrar la moneda, porque creo que estaba la moneda de dólar y la otra me parece que es moneda de Costa Rica. Así es, yo se la dejé ya colocada. O sea que ustedes cuando colocaran el valor automáticamente ya lo iban a tener allí la moneda. Ah, pues bueno, entonces quizás yo no revisé de esa forma porque a mí no me pareció nada. Y cuando trataba ahí de darle y darle no me pareció nada. Pero yo sinceramente no lo he terminado porque ya la última dos me confundí bastante con esa. Muy bien. Si por ejemplo este día nos llega a quedar unos 10 minutos antes de finalizar la clase, voy a pasar a ese libro para poderles explicar la finalización de lo que es el ejercicio y puedan comprender mejor. Con gusto me lo pueden enviar. Gracias. A la orden. Gracias. Muy bien, miren, pasando en este caso al objetivo general de sesión, este día vamos a lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registro. Los filtros nos ayudan mucho a que nosotros podamos, como dice la palabra, filtrar todos aquellos datos que nosotros queremos observar de una sola vez. También tenemos diferentes formas en las cuales nosotros podemos copiar o poder crear capturas de pantalla. Acá voy a enseñarles también una diferencia del filtro normal con filtro avanzado. Cualquiera de los dos filtros es importante poderlo hacer, pero usted sabe que con el que usted considere que realiza mejor la acción y puede tener en este caso siempre lo que sería la información. Ya se van a dar cuenta cuando pasemos ya a la parte de ejercicio. Acá miren, les he resumido. Recuérdense que siempre trato de poderles colocar un texto bastante simple para que ustedes reconozcan más fácil el uso, por ejemplo, de lo que serían filtros. En internet ustedes van a encontrar mucha información y tal vez más extensa. Al final redondeamos en lo mismo. Entonces acá siempre yo extraigo la información que yo considero que ustedes van a captar rápido para poder entender en este caso el uso de filtros. Dice que la función filtro de Microsoft Excel es una forma rápida y fácil de ordenar y analizar grandes cantidades de datos. Eso es lo que hace un filtro. Yo puedo automáticamente con una acción poder visualizar de todos los datos que yo tengo, ordenar o colocar esa información que yo requiero. Y aún así, el cuadro que yo tengo, la base de datos, no se va a arruinar en ningún sentido. Porque el filtro lo que hace es solamente que yo pueda observar esa información que yo he colocado, que quiero filtrar para poderla visualizar. Cuando nosotros hablamos de filtro normal, Excel lo entiende como una acción de autofiltro. Dice también que este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango según el criterio que nosotros queramos seleccionar. Por ejemplo, miren, con este cuadro que ustedes están observando, yo a un filtro, primero tengo la acción para poder ordenar de la A a la Z, de la Z a la A. Y también tengo opciones que a veces los usuarios desconocen, porque también yo puedo ordenar la acción por color. Y esto me permite poder seleccionar el color que yo quiero que se visualice, porque también a veces nosotros creamos bases de datos en los cuales solamente el color a lo que hace referencia, a lo que yo he marcado, quiero que se visualice. Pero, ¿qué pasa si son 3, 4 departamentos en los cuales está ese color? Se vería muy difícil estar colocando un filtro con departamentos. Entonces, al tener un color, vean por favor que acá dice que yo puedo ordenarlo por color. Independientemente del orden alfabético es lo que me va a mostrar. Sería el color a lo que hace referencia. Y lo más importante que podemos realizar la acción de dos formas. Colocar color dentro de la celda o colocar color en el texto, que son dos cosas diferentes y ya en este caso pues vamos a visualizar. Además de eso, miren, acá aparece el grupo ordenar y filtrar, que es lo que pertenece o donde nosotros podemos encontrar la opción de filtros. Hay otras formas también que aparecen dentro de pestañas. Esta es donde se ubica y es donde se encuentra en este caso pues las acciones de ordenar, de filtrar o en este caso de filtro avanzado. Dice que el uso de filtro permite establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar, en este caso, los datos. Para eso, me voy a ir en este momento a poderles compartir lo que sería mi libro de Excel. Y este cuadro que están observando ahorita lo vamos a estar utilizando de ahora en adelante frecuentemente para los ejemplos. Yo tengo lo que serían mis encabezados. Vean, por favor. Además de esto, pues tengo una base de datos que llega hasta la fila 32. Muchas veces me preguntan, Vanessa, ¿cómo hago para colocar lo que sería la acción de filtro? Hay muchas formas para poderlo hacer. Lo que yo necesito es que usted siempre entienda lo que usted considere más práctico para poderlo trabajar. Si yo me encuentro en la pestaña de inicio, yo dentro del grupo de edición, yo tengo acá la opción de lo que sería filtro. Además de eso, miren, quiero decirles que si yo me encuentro dentro de datos, igualmente yo tengo acá lo que sería la opción de filtro. Pero también me dice que si yo presiono las teclas Control, Mayús y L, que sería combinación de teclas, también yo puedo realizar la acción de filtro sin tocar o dar ningún clic dentro de lo que sería el formato. Cuando yo voy a crear un filtro, primero, no es necesario estar en la primera fila. Segundo, no es necesario seleccionar. Eso no es necesario hacerlo. Mientras usted esté dentro del cuadro, Excel va a comprender y va a entender que va a agarrar la primera fila, que es donde se encuentran nuestros encabezados. Pero también quiero explicarles algo. Fíjense, por favor, esta acción que voy a hacer ahorita, porque muchas veces me dicen, Vanessa, yo lo hice como tú me dijiste, pero cuando ya estaba haciendo, no trabajó de esa manera. Si yo voy a trabajar por primera vez un filtro y yo estoy, por ejemplo, fuera del área donde se encuentra el cuadro y, por ejemplo, yo doy clic acá, automáticamente me va a salir un error. Y si ustedes ven este recuadro, dice, esto no se puede aplicar a rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango y vuelva a intentarlo. Entonces, cuando yo voy a crear por primera vez, entonces yo debo de estar dentro de lo que sería mi cuadro. Nuevamente vuelvo a repetir, independientemente que me encuentre en los encabezados o en cualquier celda donde se encuentre información dentro de lo que sería la información que tengo del cuadro. Ahora bien, entonces estando en datos, en el grupo ordenar y filtrar, yo voy a dar clic a filtro. Y quiero que por favor visualicen que automáticamente se ha colocado en cada uno de mis encabezados o de mi primera fila lo que sería la acción de filtro. Aparece de esta manera. Voy a darle un clic acá. Entonces nuevamente, miren, me voy a posicionar acá. Y entonces le voy a dar filtro. Y si ustedes ven, miren, nuevamente me acaba de tirar y estoy ahora en la segunda columna, en este caso hacia la derecha, donde no se encuentra la información. Pero si yo me coloco acá y doy un clic, quiero que vean que Excel está entendiendo que después de esta columna yo tengo ya lo que sería la información. Es como que estoy más cerca. Yo no sé si les he dicho, pero desde ahora en adelante quiero mencionar que Excel trabaja de derecha a izquierda. Nosotros como usuario trabajamos de izquierda a derecha. Yo no voy a empezar a crear el cuadro desde la columna G. Yo voy a iniciar trabajando desde la columna A. Siempre cualquier usuario va a realizar esta acción. Nunca voy a encontrar a un usuario trabajando en la columna H y pueda suceder que solo tres columnas va a utilizar. Entonces, ¿qué va a pasar con la columna que se encuentra hacia la derecha? Perdón, hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hace Excel? Venir a buscar la información que yo estoy colocando de izquierda a derecha. Entonces, desde el momento que me posiciono acá, y en este caso yo doy clic a filtro, él está entendiendo que después de esta columna yo tengo ya información. Entonces, me coloque acá, yo puedo crear filtro. Me decía, existe en este caso una combinación de teclas en las cuales yo puedo trabajar, y esta sería la combinación de Control-Shift-L. Otra forma en la cual me dice que yo puedo colocar filtro es estando en la pestaña, en este caso, perdón, de inicio. Yo tengo acá lo que sería la opción de ordenar y filtrar. Y si ustedes ven, acá aparece lo que sería filtro. Entonces, esas serían tres formas en las cuales nosotros podemos realizar esta acción. Ahora bien, cuando yo ya tengo marcado la acción de filtro dentro de mi cuadro, yo debo indicarle qué es lo que necesito. Entonces, como decía la teoría, cuando yo doy un clic sobre el cuadro o donde tengo ya marcado lo que sería acción de filtro, quiero que se den cuenta que es el mismo recuadro que les enseñaba en mi diapositiva. Yo no necesito ahorita ordenar banco porque si ustedes visualizan ya están ordenados. Yo lo que necesito es hacer un filtro en el cual quiero que Excel me encuentre agrícola, me encuentre Cucatlán y me encuentre, por ejemplo, Scotiabank. O que me encuentre Agrícola, BAC y Scotiabank. Al darle a aceptar, vean por favor mis encabezados. Todos son flechas hacia abajo. Cuando yo doy a aceptar acá, quiero que por favor primero visualicen en la columna que he creado el filtro aparecen los tres bancos que yo seleccioné. Segundo, en este cuadro que aparece acá que teníamos flecha hacia abajo, Ahora aparece el icono que les he estado mostrando. Y esto me está indicando que yo tengo un filtro dentro de la columna F. Por ejemplo, me voy a ir para zona. Y entonces yo le voy a decir que de los 3 bancos que se encuentran acá, veamos si existe en el departamento de Chalatenango, por ejemplo, de San Vicente y de Usulután. Coloquemos también San Miguel. Cuando yo dé aceptar, va a disminuir, en este caso acá, los bancos. Nuevamente, miren, vean por favor cuántos bancos tengo acá. Primero le pedí que mostrara todos los bancos que pertenecen, en este caso, a Agrícola, Baguía y Escocho. Pero al realizar en este caso ahora la acción, en el cual yo tengo un segundo filtro dentro de mi cuadro, quiero que se den cuenta que acá estoy entendiendo que en la columna D y F existe filtro. Vamos a colocar un tercer filtro y vean cómo en este caso puede o disminuir en este caso las columnas, es una propiedad pues bastante grande, o poderse mantener según la acción que yo estoy trabajando. Me voy a ir a la opción de producto y solamente voy a eliminar uno. Y quiero que se den cuenta, miren, ya tengo 1, 2 y 3 filtros. ¿Qué pasa con esta acción? ¿Para dónde se han ido estas filas en las cuales ya no se muestra la otra información? Quiero que se den cuenta acá, miren, en el lado de filas, el color que representa a las filas es, en este caso, color azul. Y quiere decir que si yo me voy hacia abajo, si ustedes ven el color negro, pero acá lo que me está diciendo que hay, además de la fila, hay muchas filas ocultas. Si ustedes ven, coloco acá bidireccional, miren, ahí aparece la bidirección cortada, porque quiere decir que dentro de esta fila o después de esta fila existen lo que serían filas ocultas, que es lo que me hace que yo en ningún momento lo he hecho como se los había enseñado anteriormente, sino que lo que hace es ocultármelo para mostrar el filtro que necesito. ¿Qué pasa con esta acción que yo acabo de hacer? Y por eso es importante reconocer la diferencia de un filtro con otro. Póngase a imaginar que usted ya creó acá el filtro, según la información que usted tiene. Pero entonces vino su compañero y que también tiene derecho a poder estar visualizando esta información en su computadora. Se vino, por ejemplo, para datos y acá dio un clic el filtro. Si ustedes ven, automáticamente se elimina todo lo que hemos hecho. Sí, yo puedo darle en este caso hacia atrás, pero ¿qué sucede si él trabajó otras acciones acá? Me va a quitar este filtro que ya tengo con esta información que es de suma importancia. Entonces, yo voy a dar 2 sugerencias. Yo doy 2 sugerencias. La primera, antes de poder pasar este cuadro que otra persona utilice, yo puedo crear una captura de pantalla, la cual me está indicando esta información que requiero y que yo puedo, por ejemplo, acá, mire, ya tener. Ya pegué. Cualquiera que quiera eliminar, en este caso, este filtro, ya no me interesa porque yo ya tengo acá esta información que necesitamos. Ah, pero ¿y de qué otra forma yo puedo extraer esta información que necesito o que tengo acá? Muy fácil. Si yo selecciono todo, y acá ustedes van a observar algo, si yo hago selección, por ejemplo, de acá, miren, y le doy copiar, si ustedes ven, el punteado aparece en todo alrededor, porque yo tengo acá la selección de un rango, que ustedes ya reconocen esta acción. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero copiar de un filtro que tengo creado acá? Si yo le doy copiar, quiero que se den cuenta que las intermitentes también ingresan dentro del cuadro, porque él lo que está agarrando es como, aunque yo tenga seleccionado todo el rango, él está seleccionando los rangos. ¿Por qué? Porque dentro de algunas filas, abajo existen columnas ocultas o en la parte superior. Entonces, si yo le doy copiar, quiero que vean, por favor, que al trasladarme a la hoja en la cual yo voy a colocar esa información, Pero permítanme que me deje acá Zoom poder habilitar acá. Entonces, quiero que vean, por favor, que al darle pegar, miren, esta sería otra opción. Si nosotros lo que requerimos, en este caso, de esta forma, que podamos copiar este fichero. Si viene mi compañero y me dice, no, Vanessa, yo necesito buscar otra información y le voy a quitar el filtro, tengo dos opciones. Primero, una captura de pantalla, si así lo requiero, solamente por estar observando una información que ya tenía filtrada, o le doy copiar y quiero que se den cuenta que me viene o me extrae o copio solamente la información que yo requiero. Mira, no todo el cuadro, ni aunque esté oculto, me va a copiar todo, no. Si ustedes ven la acción que hizo acá cuando yo le di copiar, lo hizo exactamente para los rangos que pertenece, porque aunque se encuentra oculto, en este caso acá la fila, Excel comprende que la única información que necesito es esta que se encuentra acá. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar o ha quedado claro. Hola. Ajá, los escucho. Está claro, ingeniera. Gracias. Todo claro, ingeniera, gracias. Gracias. Muy bien, miren. Entonces, esta sería la forma en la cual nosotros podemos crear filtros. ¿Qué sucede cuando yo tengo acá, gracias Esmeralda, cuando yo tengo un filtro que les mencionaba? Voy a iniciar acá, miren, creando lo que sería la acción y que dependa de lo que serían celdas que contienen texto de un color diferente. Vean, por favor, que el mismo cuadro que les acabo de mostrar, vamos a trabajar acá con otro color que voy a seleccionar para que ustedes vean que esto independientemente usted puede ir trabajando, por ejemplo, está creando... o guardando información. Puede suceder que sea por semana, por día, por horas. Entonces, se le hace más fácil a usted estar seleccionando y colocándolo en color para poder ir viendo la comparación del movimiento que usted está realizando. Entonces, acá, miren, yo he colocado diferentes colores en lo que sería el texto. Si yo nuevamente vuelvo a colocar acá la opción de filtro, lo acabo de hacer con Control-Shift-L para que no se les olvide. Igualmente estoy trabajando con un filtro normal. Yo puedo decirle que en zona, puedo también pedirle que sea acá la zona esta, miren. Pero si ustedes ven, cuando ya tenemos un color dentro del texto, esta acción no me va a funcionar correcta. Puedo decirle acá, ordenar por, vean que me aparecen los cuatro colores que tengo y por ejemplo el naranja es el último que tengo, le voy a dar un clic. Y entonces fíjense por favor, miren, lo que está haciendo es ordenarlo según como yo le estoy diciendo que quiero, que yo quiero. Y si ustedes ven, fíjense cómo está cambiando acá la acción. Hoy le voy a decir que me lo ordene, por ejemplo, con este color. Ya hice la acción de ordenar. Ahora bien, voy a trabajar otra opción. Ahora sí, le voy a decir que quiero filtrar por color. Y ya que tengo el rojo al inicio, yo le voy a dar un clic acá. Y vean, yo puedo ordenar por color y también puedo indicarle de que me muestre toda aquella información que se encuentra en este caso en color rojo. También quiero que se den cuenta con las dos acciones que acabo de trabajar. Uno es indicador de orden y el otro es indicador, en este caso, del filtro por color. Dos acciones diferentes que nosotros podemos trabajar dentro del cuadro. Uno me indica ordenado y otro me indica la acción de filtro. Automáticamente, con esta acción que yo estoy trabajando, vean que exactamente depende este filtro. Ahora, muy diferente a la acción que estaba haciendo anteriormente, que podía crear hasta 3 filtros con diferente información. Ahora creo un filtro que depende del color que tengo. Porque si usted ve, no me muestra más de la única información. Acá tengo Headline Bottom, entonces igualmente acá aparece. No tengo la otra información, porque le he dicho que me coloque en este caso el filtro que yo quiero y del color en este caso que yo necesito. Acá coloco y quiero que vean que automáticamente va a ir apareciendo. Entonces, sigo trabajando con filtro normal, pero ahora lo hago por medio de lo que sería color de texto. ¿Qué pasa cuando yo tengo en este caso opción de color de texto, pero ahora cambio? Porque tal vez se me hace más fácil poder, en este caso, seleccionar, venirme para el grupo de fuentes en el comando de relleno y entonces colocarle un color, por ejemplo, de mi preferencia, para ir seleccionando esa información que yo quiero resaltar. Acá en el ejemplo lo he hecho con todo. Entonces, ¿qué sucede? Que independientemente, miren, yo puedo estar en cualquiera de mis encabezados. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso Excel? Excel lo que va a hacer es que cuando yo le diga que quiero el color, por ejemplo, rosado, ese es el que me va a mostrar. Y eso va a ser independientemente de donde yo me encuentre. Las demás acciones, ahora sí, van a depender solamente de la información que tengo acá. Voy a venir acá, le voy a decir que, por ejemplo, ahora quiero el color celeste. Y así sucesivamente, miren, voy a quitar, por ejemplo, acá el filtro. Lo voy a hacer, por ejemplo, con vendedores. Le voy a decir que quiero color. Y entonces acá automáticamente pues lo vamos. Lo importante es que ustedes puedan visualizar que tenemos tres formas de poder trabajar filtro normal. Una sería sin color de texto, ni tampoco lo que sería relleno. Otro es trabajándolo con color de texto de fuente. Y por último, esta acción en la cual yo selecciono, le digo, por ejemplo, que yo necesito, pongámonos a pensar que el color que le coloqué de relleno solamente era para poder visualizar más fácil o poder buscar esta información que requiero. Usted igual puede seleccionar teniendo el filtro y decirle que lo quiere sin relleno. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Yo me voy a venir acá y le voy a decir, por ejemplo, que quiero otro color. Visualizo la información que necesito acá, hago la comparación, cambio un texto. Entonces, ya finalicé acá, no hay ningún problema. Yo puedo nuevamente decirle que ya no lo requiero con color. Al quitar mi filtro acá, quiero que se den cuenta que el texto, o en este caso las filas, donde ya no aparece el color, acá se va a mostrar. Entonces acá estoy haciendo otra acción, porque además que me está ayudando el filtro a poder hacer comparaciones más rápidas, también yo puedo quitar la acción de color. Y entonces, ¿qué sucede? Que automáticamente pues yo ya estoy volviendo a su normalidad con todos los colores que lo coloqué en su momento para poderlo visualizar. Y entonces acá, miren, sin relleno. Y me va a buscar también la información que corresponde al color que ya quité. Quiero en este caso hacer una comparación con otro color. Ah, bueno, ya revisé, ya vi que sí, que es correcta. Entonces voy a venir acá y siempre con la misma acción sin relleno. Y entonces acá se va a ir haciendo más grande. Perdón por haber quitado esta acción, pero si ustedes vieron cuando yo quito acá, y le digo, por ejemplo, sin relleno, bueno, ya no me lo hizo, pero me sigue marcando cuál fue la última acción que hice. Y eso también Excel lo hace para que yo también quede por entendida dónde se está colocando la información, que en este caso ya no requiero de color porque ya la revisé, ya vi la información que quería, entonces voy quitando el color. Sí, clasificar en el orden que en este caso usted lo quiera trabajar en verano. Además de esto, como usted dice, según la información que nosotros tengamos acá ingresada, así es. Según la información que ustedes vayan colocando acá, ustedes pueden ir realizando las comparaciones de filtro. A veces las columnas son como principales. Por ejemplo, acá, si usted me pregunta cuáles son las columnas principales aquí, para mí son producto, zona y banco, que son las que hacen referencia con toda la información que yo tengo acá. Puede suceder que nosotros queramos trabajar, por ejemplo, con fechas. Y acá, miren, es importante que ustedes sepan, y lo voy a hacer de esta manera, que lleva un orden, en este caso, donde me muestra el año. Pónganse a imaginar que acá existieran 5 años. Existiera 2019, 2020, 2021, 2022 y ahora 2023. Esto que ustedes están observando acá en año, al darle en este caso, miren, un clic en más, me aparece solamente el mes de enero. Pero ¿qué sucede si en el 2020 yo tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y así sucesivamente? Y si tuviera otro año me apareciera 2021 y nuevamente enero, febrero, marzo. Puede suceder que de toda la información del momento que tengo acá solamente quisiera estar viendo, por ejemplo, 2020. Y entonces los demás que no me lo muestran. Igualmente nosotros podemos trabajar acá. Pero además que me muestre el 2020, del mes de enero, por ejemplo, solamente me muestre esta fecha que yo estoy, en este caso, dejando con el chiquecito. Y entonces igual, miren, se sigue creando el filtro. Recuérdense, esta acción ya se está haciendo porque ya no hay un color dentro de lo que son las celdas. Ya no existe un relleno. Estoy trabajando ya con una información que ya le quité el color o el relleno para poder, en este caso, seguir visualizando. Esta es la única forma en la cual nosotros podemos trabajar lo que serían filtros manuales. Voy a quitar esta acción en este momento. Uy, perdón. Sería acá. Vuelvo nuevamente a su normalidad, lo que serían nuestros filtros. Ahora bien, miren, siempre me preguntan, Vanessa, cuando vamos a crear un filtro, siempre, y ustedes ya se dieron cuenta cuando le doy clic a filtro, siempre me aparecen los encabezados. ¿Qué sucede si yo quisiera comenzar un filtro desde la fila número 20? Y quiero dejar esta información que se encuentra acá. Vamos a quitarle acá, bueno, vamos a colocarle acá un color. Y esto se lo vamos a quitar. Perdón, no sería así. Sería acá. Y acá le vamos a dejar 5. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero, por ejemplo, crear siempre filtros normales? Ya tengo esto sin color, que es lo que he trabajado, entonces ahora quiero que inicie de acá hacia abajo. ¿Qué hago para que esta acción pueda funcionar y que no me esté tirando hasta arriba cuando ya esta información para mi mente ya la tengo ordenada, así la quiero y ya no quiero seguir tocando? Fácil. Voy a venirme para acá, miren. Y para no tocar esta columna, que se, perdón, esta fila que se encuentra acá, yo voy a insertar, por ejemplo, una fila de... ¿Qué le voy a decir a Excel para que me comprenda esta acción? Voy a seleccionar. Y fíjense qué tan importante es lo que les he venido diciendo. No me seleccioné para crear filtros. Usted solamente se posiciona y lo hace, pero ahora sí requiere. Esta acción ahora sí la requiere. Para que Excel comprenda cuando me vaya a datos o en inicio, acá en edición, en este caso ordenar y filtrar filtro, me comprenda que el filtro lo quiero acá abajo y mira, ya me apareció acá. Y entonces ahora de esto, yo quiero, por ejemplo, esto, lo voy a hacer como filtro normal. Y quiero que se den cuenta, miren, que ya no me aparece acá. Lo puedo colocar en otra área de la parte inferior o entre medio, pero debo de seleccionar para que él me comprenda que es acá donde yo necesito el filtro. De lo contrario, no lo va a hacer. Dije, pero está bueno poderlo trabajar así. Claro, usted es el usuario de Excel y usted lo va a trabajar de la manera que usted considere que lo necesita en ese momento para poder realizar su trabajo. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar o ha quedado claro. Claro. Gracias. Para los demás. Todo claro. Todo claro. Gracias, mi amable. Muy bien, entonces miren, voy a continuar acá. Vamos a realizar ahorita dos ejercicios. Quiero que por favor ustedes me ayuden para que no solamente yo hable en esta sesión, sino que yo necesito también que ustedes comprendan qué es lo que estamos trabajando y saber que ustedes han comprendido, así como me lo acaban de decir en este momento. Quiero también decirles que esta semana no va a haber actividades de ejercicio. Ya estamos ya por finalizar. Entonces, requiero que para todos aquellos participantes que les está costando, porque tal vez el tiempo, trabajan todo el día, puedan avanzar. Entonces, ya esta semana y la próxima ya no van a tener ejercicios. La otra semana se viene el examen final que consta de 15 preguntas. Entonces, para no saturarlos, ya esta semana y la próxima ya no van a haber ejercicios de Excel. Ustedes se quedan solamente con las prácticas que se encuentran en el aula virtual y también con la información que yo les voy proporcionando acá si ustedes quieren trabajar. Tengo acá nuevamente este cuadro. Quiero ver dónde tengo la información. Acá está. Me dice que voy a filtrar los departamentos de San Miguel, Sonsonate y Santa Ana. Si, por ejemplo, yo me encuentro acá posicionado en una celda de la columna H, ¿será correcto ahorita esta acción que estoy haciendo en este momento? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí, sí. Entonces, díganme por favor, gracias, díganme por favor en qué pestaña se encuentra filtro. En datos, si no me equivoco. Muy bien. Y luego filtros, ordenar y filtrar. Muy bien. Si por ejemplo yo quisiera hacer con combinaciones de teclas, ¿cuáles serían las combinaciones que debo de realizar? Sería Control Shift L. Exacto, Control Shift L. ¿Se dieron cuenta? Automáticamente lo hago acá. ¿Cuál es la columna que corresponde a departamento? O a zona. D. Muy bien. La D. ¿Cuáles serían los departamentos que voy a seleccionar? Sonsonate, San Miguel, si no me equivoco. San Miguel y Santa Ana. Muy bien. Entonces acá vamos a seleccionar Sonsonate, San Miguel y Santa Ana. Uy, perdón. Voy a quitar el chequecito. Acá está. Voy a dar a aceptar. Y si ustedes ven, acá ya se encuentra lo que sería la acción de filtro. ¿Cuál es la combinación de tecla para poder hacer la captura de pantalla que hice en el ejercicio anterior? Ajá. Sinceramente no me acuerdo, ingeniero. Muy bien, es Control Shift S. Y si ustedes ven, F o S. Control Shift S. Ok. Muy bien. Al colocarlo acá, mire, ahí se encuentra. De otra forma les dije que podíamos mantener esta acción sin cuando se quitara el filtro. Ajá. Copiar. Muy bien. Seleccionamos y en este caso le damos copiar. Quiero que se den cuenta la acción que está haciendo en este momento. Me voy a posicionar abajo y también quiero demostrarles acá que dentro del cuadro que nosotros tenemos acá, igualmente podemos realizar esta acción y pegarlo en la parte de este caso superior. Dos formas diferentes en las cuales nosotros podemos en este caso trabajar. Ahora bien, miren, dice acá el ejercicio, el segundo, dice que vamos a realizar 3 filtros, o sea que van a ser 3 filtros diferentes. Dice que en el primero será en la columna de género, en este caso vamos a buscar masculino. ¿Qué debo de hacer acá? ¿Estoy bien donde me encuentro posicionada en este momento? Sí. Ok, entonces, ¿le voy a dar datos y filtro? No. Debo de estar una columna después. Tiene que estar a la par en la columna I. Así es. Entonces ahora le vamos a dar filtro y entonces vamos a buscar acá lo que sería la opción de masculino. Ya tengo el primer. Ahora me dice para la segundo. El segundo filtro lo haremos con la columna D, asistente y jefe y supervisor. Entonces me voy a ir para la opción de cargo. Voy a seleccionar en este caso asistente, supervisor, ¿y cuál sería el otro? Jefe. Jefe. Muy bien. Quiero que vayan viendo, miren, cómo va quedando en este caso nuestro filtro. Y por último dice que será con los departamentos de Santa Ana y Aguachapán. Me voy para la columna, en este caso sería F. Y voy a seleccionar, en este caso sería Santa Ana y Aguachapán. Exacto. Si ustedes ven, quiero que se fijen ahora que en cada una de las columnas que se muestran o de las tres que nosotros trabajamos, independientemente cómo hayamos iniciado, muchas filas que se visualizaban con la primera acción que hice, al final el último filtro que nosotros creemos es el que nos va a condicionar con la información que nosotros requerimos. Entonces, todo va a depender de la acción que necesita para mostrarse. Por eso es importante desde dónde usted quiere que inicie el filtro o qué quiere que le muestre para poder ir realizando las acciones necesarias y quedarse, vean por favor, con esta información que se encuentra acá. Todo siempre va a requerir de la primera acción que estoy haciendo, que dé continuidad a la segunda y que al final me muestre esta información que yo requiero estar observando porque mi cuadro es bastante grande, porque tengo 100 filas y esto me ayuda a poder observar más rápido. Y algo que les quiero decir y que también es importante que ustedes lo sepan, es que a veces nosotros nuestra característica de Excel es llevar, por ejemplo, acá, miren, el código de empleados. Entonces, a veces la primera columna es como la más importante. Muchas veces me dicen, Vanessa, es importante primero tener el nombre, claro. Y si quiero tener al inicio departamento, si eso es lo que requiere mi cuadro, pues va a ser departamento. Pero si ustedes ven acá está código de empleados. Yo puedo decir que de toda esta información que tengo acá, el empleado 1, 19, por ejemplo, 9 y 18 es mi base con la información que tengo acá. Independientemente me llegarán a eliminar este filtro que tengo acá, pero yo coloco esta información. Entonces, esta es mi base porque es mi columna A. Entonces, ya sé yo que de este filtro depende cada uno de estos códigos que yo ya he colocado acá. Entonces, ya lo vimos de una forma en la cual nosotros podemos copiar, pegar, hacer captura de pantalla, pero también teniendo ya un cuadro donde estamos colocando la información, eso es importante, que ustedes cada vez que estén generando un proceso, tengan a la mano estar digitando, colocar en este caso lo que están realizando, porque eso les genera a ustedes un control de la información. Y además de eso, pues ir colocando como estas respuestas que necesitamos cuando tenemos mucha información. Quiero comentarles, yo trabajé con una empresa que, aunque ustedes no lo crean, utilizaba las 1.048.576 filas. Y entonces, ¿qué sucedía? Que ellos necesitaban pasarlos a bases de datos más grandes. Y es ahí donde se utilizan esos Access, que también es un complemento de lo que es la familia de Office. Y entonces, esas bases de datos, esas 1.000.000, aunque ustedes vean bastante grande, cada información que está colocada ahí es independiente. Entonces, por eso es que se necesita esta información. Si a mí me piden que genere una base de datos de esta magnitud, filtro me va a ayudar fácilmente a poder encontrar, pónganse a imaginar como ejemplo, estoy trabajando en una ferretería, que tenemos una ferretería, tenemos clavos de media pulgada, de 1 pulgada, de 2 pulgadas, no sé cuántas más, pero sigue siendo un elemento que en este caso sería clavo. ¿Qué sucede para poder saber cuánto de esta información nosotros tenemos en tal almacén? Filtro me puede ayudar a poder buscar esta información. Entonces, esto sería las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar la acción de filtro normal. No sé si tienen alguna consulta de estos dos ejercicios que acabamos de hacer. No, ingeniero. Muy bien. ¿Los demás? Muy bien, entonces voy a continuar acá. Bueno, acá tenía este tercer ejercicio, pero vamos a pasar mejor ya a filtro avanzado. Muy bien, gracias. Fíjense por favor acá, solo voy a dejar de compartir porque ahí me estuvieron colocando puntitos. Ahora sí. Muy bien. Vamos a ver acá. Gracias, Rosibel. Muy amable. Me voy a pasar ya al ejercicio. Bueno, tenía acá un tercer ejercicio, pero ya veo que el tiempo se nos está acortando. Voy a pasar ya a la parte de lo que sería filtro avanzado. Con lo que les acabo de enseñar, mostrar, ya ustedes van a tener ya una noción más clara con esta acción que vamos a trabajar ahorita. Se dieron cuenta que cuando trabajaba filtro y quería tener esta información, la cual filtraba, tenía que copiar, tenía que irme para una celda, tenía que pegar, y entonces ya vieron todo lo que tenía que hacer. Igualmente, podría tener una captura de pantalla, creaba la captura de pantalla, creaba primero el filtro, después, en este caso, copiar y pegar, o realizaba la captura de pantalla. Filtro avanzadas que se encuentra dentro de datos, si yo me voy a inicio, solamente encuentro la opción de filtro. Pero ahora sí es importante que ustedes sepan que el grupo, en este caso de ordenar y filtrar, no lo olviden, porque solamente acaban de encontrar filtros avanzados. Entonces, ¿qué requerimos? Algo que ya sabemos, estar dentro de mi área de trabajo, donde yo he colocado mi cuadro. Importante. Ahora, cuando yo le dé la opción de filtros avanzadas, quiero que noten que no me ha creado ningún cuadro en cada uno de mis encabezados, sino que lo que hizo fue seleccionarlo. Miren, todo automáticamente. Este cuadro se los indico. Tengo opción para filtrar la lista sin moverla a otro lugar, que es la que aparece acá. Tengo copiar a otro lugar, que es la acción que voy a hacer en este momento, donde le voy a indicar que lo quiero en otra fila. Y tengo en este caso rango de lista, que es la que automáticamente me va a seleccionar cuando dé un clic en el comando filtro avanzada. Y acá en rango de criterios, yo le voy a ir a decir cuál sería la búsqueda que quiero que me haga o que me filtre. Y en este caso sería banco agrícola. Lo único que hago es tener el texto copiado en una celda, independientemente de la información que tengo en lo que sería mi rango de lista. Y ahora voy a dar un clic en copiar en otro lugar. Quiero que se fijen que voy a dar copiar a, aunque la opción diga copiar a es lo que yo como usuario entiendo, pero no estoy trabajando con inicio ni con mucho menos con nada de todas estas acciones y ya se los voy a demostrar. Entonces, ¿dónde lo voy a copiar? Yo me voy a venir para acá y le voy a decir, quiero que inicie. Vean por favor que me está marcando desde la fila número 38. Si ustedes se fijan acá, primero me está colocando absoluto mi rango de criterio y donde yo voy a copiar. Además de esto, me está creando vínculos internamente, que es algo que también usted reconoce. Me está colocando absolutas y me está colocando en copiar a el nombre de la hoja, en este caso el signo de admiración hacia abajo y la referencia de la celda a la que hago. Cuando yo dé aceptar, y me vaya hacia abajo, quiero que vean que exactamente me está yendo a traer solo la información que requiero del criterio el cual yo estoy evaluando, que en este caso sería banco agrícola. mi cuadro sigue normal y automáticamente yo puedo tener esa información. Vean, por favor, qué rápido. Ahorita por estarles explicando es que me estoy tardando. Pero si yo, por ejemplo, quiero crear otros criterios con otros bancos, lo único que hago, miren, me posiciono. Estando acá le digo que ahora en mi rango de criterio ya no va a ser este que me tiene seleccionado, sino que ahora este. Y cuando le diga copiar otro lugar, igualmente puedo eliminar. Le voy a decir que no, que ahora lo quiero desde acá. Y en este caso, al darle a aceptar, quiero que se den cuenta, perdón, voy a bajar este. Quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, me está trayendo los tres bancos que le estoy pidiendo. ¿Y qué sucede? Que la información la sigo teniendo acá. Ah, Inge, pero... sí, está bien, pero podría también copiar y pegar y realizar esta acción. Vean, por favor, miren. Voy a ir a traer nuevamente estos tres bancos. Voy a copiar y entonces ahora yo lo requiero. Mi jefe me está diciendo, anda, tráeme esa información y la quiero en esta hoja nueva. ¿Qué hago para poderlo realizar? Primero, siempre me dicen, Vanessa, no se pueden crear filtros avanzados fuera del cuadro que tenemos acá. Claro que sí se puede. Lo que pasa es que la información de cómo en este caso yo estoy yendo a traerlo no puede ser la correcta o cómo lo está haciendo el usuario. Porque, vean por favor, miren, acá tenía ya la hoja. Esta la voy a eliminar. Tengo acá el ejercicio para poder crear nuevamente esto que acabo de hacer ahorita acá. Pero ahora lo quiero en otra hoja. Entonces yo me posiciono. Le digo en este caso a Excel que me voy a ir para datos, a filtros avanzadas. Y en el rango de criterios, ya que me está diciendo que puedo crear vínculos, entonces ahora voy a crear vínculo de esta rango. Y vean por favor que cuando yo le dé al rango de criterios me va a llevar a la hoja donde yo inicié mi filtro avanzado. Le voy a decir que quiero este. Le voy a dar copiar a otro lugar. Acá me aparece en blanco porque no tengo nada seleccionado. Le voy a dar clic en la fila número 8. Y vean, por favor, miren. Lo que mi jefe me estaba pidiendo que trajera. Y no voy a estar yendo allá a crear el filtro, a buscar cuál banco, sí, a darles el chequecito. Sino que con filtros avanzados, en este caso, yo puedo traerme la información. Ah, pero ahora me está pidiendo mi jefe que solamente me traiga esta columna y que no requiera de ninguna otra columna. O sea, toda esta información no la quiero. Fíjense lo que voy a hacer acá, miren. Y se los voy a copiar en otro lugar. Me voy a venir para abajo. Bueno, tenemos en este caso tres bancos y vamos a copiar, por ejemplo, quiero ver, bueno, dejémoslo así como va. Igualmente puedo copiar información de Sol. ¿Qué voy a hacer si solamente requiero estos bancos? Primero, yo le voy a decir que necesito esta información acá, miren. Vean ahora qué tan importante eran los encabezados, así como nos los hacía anotar filtro normal. Entonces, ya que tengo esta acción, nuevamente, datos, filtro avanzada, ya esta acción ya la reconocen, por eso lo voy a hacer más rápido. Selecciono acá, le indico que ahora quiero esta información. Y ahora acá, donde voy a, en este caso, a pegar, yo le voy a indicar para que solamente me traiga esta columna que necesito este encabezado. Y al darle a aceptar, vean por favor que lo mismo que tengo acá, miren, Banco Agrícola, Banco Paclán, también lo tengo acá. Solo que ahora lo que fui a realizar es solamente la extracción de la información. Aquí tienes Spotify. No sé si queda claro esto que les acabo de mostrar. ¿O tienen alguna consulta? Sí, todo claro. Gracias. ¿Para los demás? Yo tengo una pregunta. Diga. ¿Cómo hizo para poder sacar lo que ya estaba seleccionado ahí con rango de criterio y copiar a? porque lo que me fijé que ahí lo que había era lo que... La información que estaba anterior, así es. Cuando yo realizo, por ejemplo, esta acción, por ejemplo, miren, me voy a posicionar acá. Si usted ve esto, está seleccionado. Y yo no sé si les he dicho que no borren. O sea, desde el momento que está seleccionado, usted le está comprendiendo que ahí no va esa información. Entonces, mire, no voy a borrar, ahí mantengo eso. Pero cuando yo me paso a la columna, perdón, a la hoja donde se encuentra la información, mire, ya me quitó la información que tenía y ahora me está colocando la que yo requiero. Y de ahora, mire, me voy a posicionar acá. Y entonces ahora sí, voy a seleccionar y le voy a decir que quiero esto. Y entonces ahora me voy a seleccionar en otra parte. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que esta información la requiero acá. Entonces, lo que hago es seleccionar y cuando doy a aceptar, acá tengo la información que quiero. No voy borrando, sino que si requiero, selecciono y eso hace la acción de borrar. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Muy bien, miren. Entonces, esas serían las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar filtro avanzado. Quiero irme para hacerlo rápido. Permítanme. Acá. Aquí está. Ahí está. Vamos a quitar todo esto. Se lo voy a compartir ya para poder finalizar estos 3 minutos que me hacen falta con la consulta que me hacía su compañera. Por ejemplo, ya terminamos acá. Entonces ahora me está pidiendo el valor SIP. Si yo requiero el valor SIP, dice que es igual al valor principal neto, que acá dice, mire, valor principal neto. Este que se encuentra acá, lo voy a combinar para que me aparezca bien. El valor principal neto, en este caso, más gastos de envío. O sea, acá dice gastos de envío, pero entre paréntesis pone el peso en valor. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a igualar y voy a hacer la sumatoria de ese porque me está diciendo más, más. Entonces, este, más este, más este. Más sería este más, me confundí acá, sería este más este más este. Ahí tengo los 3. Valor principal neto, gasto de envío, al peso y al valor. Ya tengo acá esta cantidad y en este caso voy a desplazar para abajo. Miren, no tengo nada acá, sí se los di a ustedes, pero ahora requiero, porque me está diciendo $1 es igual a 8.75. Yo tengo que fijarme que acá existe el signo de colón. Entonces, si me está diciendo que $1 es igual a 8.75, lo que tengo aquí en dólares, lo voy a multiplicar por 8.75. Miren, no tienen que ir a buscar el colón porque ya se encuentra acá. Y excelente lo que decía la compañera. Deberían de haberse ido acá a números y en moneda, buscar español Costa Rica y de esa forma lo iban a encontrar. Entonces ya tengo acá lo que requiero de lo que sería el valor SIP tanto en dólares como en colón. ¿Qué me dice que es la deuda líquida? La deuda líquida dice que es, ah no, perdón, la deuda líquida creo que ya es un valor que ya me da. No, yo lo eliminé acá. Y yo lo eliminé, permítanme, quiero ver si lo encuentro. Quiero ver si lo encuentro acá. Yo lo eliminé. Bueno, pero la deuda líquida ya era un valor en este caso dado. Entonces ahora vamos a los gastos locales. Y si ustedes ven en la misma acción que trabajaron acá arriba, miren. Si lo quiero al peso, acá dice el peso, yo voy a igualar. Voy a colocar en este caso entre paréntesis 4.000, 1, 2, 3, entre el total del peso bruto. ¿Dónde está el peso bruto? Acá está total absoluto de una sola vez. Cierro mi paréntesis y dice que lo voy a multiplicar por el peso bruto. Por peso bruto. Quiero volverlo absoluto, voy a volver absoluta mi columna. Doy enter, tengo acá la cantidad y va. Y la misma acción voy a hacer al valor, acá está el valor, Nuevamente la división del 29.200 entre el total del valor SIP en colones, que sería este que se encuentra acá, miren, igual, abro paréntesis, 29.200 entre el total del valor SIP en colones, o sea, este absoluto, cerro paréntesis, y voy a multiplicar por el valor SIP. Doy enter, acá igual voy a colocar absoluta la columna y desplazo para abajo. Costo total, acá ya vamos trabajando relativo, porque dice que costo total es igual al valor SIP en colón, más deuda líquida, más gastos locales. Entonces igual, valor SIP en colón, más deuda líquida, que es un valor que tengo acá, más gastos de envío al peso y al valor. Y acá doy enter. Y aquí les va a ir dando la cantidad que necesitan. Igualmente, el costo unitario dice que es costo total por cantidad. Igual, miren, costo total por cantidad. ¿Dónde tengo cantidad? Acá arriba. Voy a dar enter y acá no es necesario que yo coloque nada absoluto, porque automáticamente estoy desplazándome hacia abajo. Y acuérdense que Excel trabaja hacia abajo. Tengo acá ganancia, el 80%, o sea que es un valor constante. Voy a colocar el 80% acá. Creo que es multiplicado por costo unitario, que es el que acabo de sacar acá. Nuevamente, no debo de trabajar absolutas, automáticamente me da ahí la cantidad. Y por último, el precio, ganancia más costo unitario. ¿Sí, verdad? Ganancia, precio de venta más ganancia más costo unitario. Una sumatoria. Ganancia, que sería en este caso esta, precio de venta más, precio de venta es igual a ganancia más costo unitario, más esto. Acabo de hacerlo más grande, recuerden que estos valores no van a ser iguales porque me hace falta sacar. Y entonces acá, miren, finalizamos el ejercicio. No sé si con eso ahora comprende cómo trabajar este ejercicio, quien me consultaba. Yo ingeniera, sí, muchísimas gracias, se lo agradezco. Muy bien, estoy a la orden. Estoy a la orden. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Feliz noche para todos. Buenas noches.